Para mí el patinaje es igual a felicidad y libertad. Realmente yo creo que la mayoría de niñas cuando éramos pequeñas tuvimos patines, pero dejé de hacerlo muchísimos años. O sea, recuerdo que la primera vez que tuve patines fue cuando tenía como 10 años y pues ya tengo 28 años. Volví a patinar cuando tenía como 22 años y fue por un regalo que me hicieron. Un diciembre y empezamos a hacerlo, había un grupo de patinaje que salía a rodar por la ciudad y en ese momento llegó lo que es el downhill, que es descenso en patines, y con mi compañero decidimos crear un grupo que se enfocara a lo que era el descenso en patines, y ahí fue ya donde nació Ingravity Roller. Usar el patinaje no solo como recreación o deporte, sino que también se convierte como en un estilo de vida. Cuando patino, de hecho como que de una se me nota la felicidad, porque cuando patino es como ese momento en el que se me olvida todo. Entonces el patinaje hace que me concentre en la CAF, porque tengo que estar pendiente de todo lo que pasa a mi alrededor, obviamente por el tema de seguridad, y me hace estar en el presente. Unos buenos patines ayudan también a que las cosas sean un poquito más fácil, porque hay patines que te ayudan a tener más estabilidad, hay ruedas más grandes o pequeñas que otras, entonces una rueda entre más grande más velocidad te va a dar, menos se va a sentir la vibración de la calle, porque la calle no siempre es perfecta. Fui porrista cuando era pequeña, pero el porrismo depende de otras personas, mientras que el patinaje tú puedes hacerlo en cualquier momento. Hay personas de todo tipo. El medio ambiente es algo que siento que muchas personas no le dan la importancia que deberían de dar. Y con el patinaje y con Ingravity también, como que trato de motivar muchísimo a las personas que lo usen como medio de transporte. Nosotros también tenemos una tienda virtual que se llama tienda.roller, que ahí todas las personas que yo les vendo patines se los hago con todo el amor, y es muy charro porque las personas se dan cuenta como esa pasión y ese amor que yo le tengo por los patines, porque llegan y se emocionan un montón, y obviamente a todas las personas las encaminamos a lo que es Ingravity Roller para que ya aprendan, porque damos clases de hecho acá en Parques del Río los martes y los jueves. Mis poderes como patinadora y como mujer es que tengo mucha empatía con las personas.